Bueno, estamos con Santiago Poma. Bueno, Santiago, bueno, hemos decidido entrevistarte porque has estado compitiendo en diferentes lados, más precisamente en Córdoba. Y bueno, quiero que me hables acerca de tu actualidad, cómo estás y bueno, de cara a lo que será ya los últimos compromisos de esta mitad de año para adelante. Hola Fernando, sí, estuve compitiendo más que nada en lo que es la zona por Córdoba, el centro del país. Y bueno, he estado corriendo más de 10 carreras en las cuales me he posicionado entre los mejores puestos en el podio. Así que bueno, ahora estoy encarando la segunda parte del año, ¿no? Después de haber corrido lo que es Río Pinto, es una de las carreras más grandes de Sudamérica. Entonces, que ya lo ganaste. Lo gané una vez y es por quinto año que lo corro. Y este año fue uno de los mejores tiempos que he marcado para Salta con 2 horas 49 a los 85 kilómetros. Y bueno, contento, ¿no? Porque vengo haciendo una gran actuación en todas las carreras. También fue en Mina Clavero, en Córdoba, una carrera de 120 kilómetros de pura montaña. Me he quedado peleando el tercer puesto y bueno, me quedé con la medalla de bronce en esa edición. Estuvo muy bueno, la verdad, y bueno, anteriormente sí, he corrido muchas carreras en Córdoba, Chubut, bueno. Y ahora hice un pequeño descanso después de estar el fin de semana anterior corriendo con Carlos Paz, la décima copa, la edición, así que bueno, hice otra vez una carrera bastante dura y peleé uno de los mejores puestos. Y ahora estoy, bueno, de una semana de descanso que no fue tan de descanso como parecía. Y bueno, arrancamos a preparar la segunda parte del año para poder ir al campeonato argentino ahora. Lo mejor que se pueda, digamos. Sí, en Córdoba, que va a ser un nivel bastante grande. Va a venir gente de afuera, chicos de mi categoría que están corriendo en Europa y cosas así. Y bueno, ahora tenemos el 8 de julio la carrera acá en Metán, que es en pareja. Que vengo ganando los últimos 2 años, gané yo la general. ¿Con quién vas a correr este año? Y estamos viendo todavía, ¿viste? Porque todavía no sé si está cerrado, digamos. No tengo cerrado todavía, pero ya tenemos algo previsto. Así que bueno, todo va a depender de lo que salga ahora con más gente importante para ver qué órdenes me dan. Y bueno, si este año logro ganar lo que es por tercera vez consecutivo, creo que me puedo quedar con la Copa Challenger. Y bueno, de ahí encarar directamente lo que es el Transmontaña y los demás campeonatos argentinos que se vienen finalizando el último en Tierra del Fuego. Así que bueno, tenemos una agenda, digamos, en estos últimos meses también en la cual te vas a probar con todo. Sí, así siempre me estoy midiendo con todo, más que nada donde están todos los fuertes de la categoría, que es en el centro del país, en el sur. Así que bueno, cuesta bastante, pero siempre estoy tratando de dejar a Salta lo más alto que se puede. Así que bueno, será seguramente un buen calendario. Bueno, estás ocupando una buena posición también en el ranking, también estaba chequeando, así que bueno, imagino siempre aspira para más. Sí, más que nada es un camino que me gusta, es una senda que le dejo para mis alumnos, por decirlo así, sí, por la escuelita que tengo. Y bueno, estoy trayendo a 2 chicos de 13 años que vienen bastante bien. Y bueno, estoy muy motivado con ellos también, ¿no? Generalmente trae chicos de González o de otras partes también. Trae sí, que he no trabajado para con muchos chicos de la provincia de Salta y de Tucumán, Santiago del Estero. Pero bueno, me gusta aportar para el semillero de acá de la ciudad, que para mí es muy importante eso, ¿no? De día, entonces, bueno, si tenés que agradecer, saludar, tenés todo. Sí, siempre quiero agradecer, ¿no?, a la gente que me da una mano para que pueda terminar de cubrir los gastos para poder salir a viajar, que se hace muy caro, que al intendente Isa, Alejandro Echar, al doctor Salazar, a la clínica San José de Metán, a mi hermana de la verdulería frente al hospital, y bueno, a mis tíos, a los alumnos, a la fábrica de pasta de Fabrizio Soldini, y bueno, Mario Bautista también siempre me da lo mejor para que pueda salir a competir. Así que bueno, todos los saludos entonces y el agradecimiento y lo mejor para vos, Santiago, ¿no? Bueno, muchas gracias y bueno, siempre vamos a tratar de seguir dejando lo mejor a lo que es Salta, a la ciudad de San José de Metán, que cada vez que se me suba al podio y nombran a la ciudad o a la provincia. Te sentí muy orgulloso. Sí, muy contento, la verdad. Bueno, felicitaciones, amigo. Muchas gracias a vos por la nota.